La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe continuar como una entidad autónoma que garantice el respeto a las personas y que contribuya al proceso de pacificación en el país, afirmó Adrián Franco, aspirante a presidir el organismo. La función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser protagonista del el cumplimiento, el respeto de los derechos de las personas, por un lado, y por otro lado también la posibilidad de que participe en un proceso de pacificación del país. Sí debe de continuar siendo un órgano autónomo, un órgano independiente, un órgano imparcial, y por otro lado debe de contar con una titularidad de alguien que tenga una capacidad de diálogo, capacidad de coordinación, de colaboración y de respeto mutuo. Calificó como prioridad la defensa de las personas, así como a sus derechos fundamentales. Se crea precisamente para defender a las personas de violaciones a sus derechos, derechos fundamentales, los derechos humanos, de violaciones cometidas por el poder público, por el Ejecutivo. Principalmente de aquellas instituciones que tenían la obligación de respetar y de procurar y de defender esos derechos. Para el licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, otro reto es el tema de la impunidad. Es importantísimo señalar que el problema fundamental de nuestro país, desde mi perspectiva, no es la corrupción, es la impunidad. Es decir, es saber que aquella persona que comete un acto delictivo tiene el 90% de las posibilidades de no ser detenido y, en caso de ser detenido, que no sea declarado culpable. Franco destacó que hay un gran interés de la sociedad mexicana por promover los derechos humanos en el país y con la justicia. Yo creo que sí, pero es un problema multidimensional y desde la campaña del presidente López Obrador lo mencionaron muchas veces. Se habló de justicia transicional, se habló de justicia restaurativa. Esos son conceptos novedosos que debiéramos promover de manera importante en México. Uno de esos elementos que está pues ahora en proceso en tanto en la Cámara de Diputados como senadores es la ley de amnistía. El aspirante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso el cambio de nombre a Defensoría del Pueblo. En ese caso me parece que pudiéramos ya transitar de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos a una Defensoría del Pueblo, donde el efecto de señalar ¿cuál es el objetivo principal de la institución? Es la persona, no el derecho. ¿Me explico? Y en segundo lugar, desde el punto de vista esencial de la, digamos, del funcionamiento de la comisión, es poner a la persona como centro de la misma, de manera tal que pueda ser mucho más eficiente en la atención de las personas que presentan sus quejas. Sería una forma de empezar o de continuar este proceso de transformación en México y hacer mucho más congruente la labor de la institución protectora de las personas y de los derechos fundamentales de estas.